Empezamos 6 años atrás. Empecé a caminar cerca, desde mi pueblo, desde la ciudad de Rivas, y empecé a caminar por el atajo de tierra para acá. Esta comunidad se llama Las Piedras, y empecé a ver las casas de cartón, casas de plástico, y mi corazón empezó a doler porque yo no sabía que cerca de mi pueblo existía pobreza en extremo también así. Entonces empezamos a caminar y llegamos hasta el área donde estaba el basurero, y fui más impactada porque pude ver niños desnudos, y estaban muchos niños trabajando en el basurero también. Y entonces yo sentí que tenía que hacer algo por mi propia gente, porque cuando yo empecé a hacer misiones y estuve con Jukun por 6 años más o menos, y estuve en otros países también haciendo misiones, pero no sabía que podía hacer algo por mi propia gente. Y Dios me dijo: tienes que hacer algo aquí en Nicaragua. Y entonces pude empezar con 25 niños. Veníamos cada viernes, les dábamos de comer cerca del área del basurero, les traíamos la comida empacada a los niños, pero era solamente como 10, 15 minutos. Dábamos un poco de la lección bíblica, cantábamos una o dos canciones con ellos y nos teníamos que ir. Entonces, cerca del invierno, fue como en junio más o menos de ese año, del 2011, empezó a llover, y le dije a Dios: si tú quieres tenerme aquí en este lugar, tú tienes que proveer un lugar, porque no quiero estar trabajando de esta manera. Entonces empecé a orar y Dios proveyó este lugar. Es con una casa, tenemos un lugar, un área también donde tenemos a los niños que les damos de comer, y han empezado a surgir muchas ideas. Hemos crecido durante todos estos 6 años, le proveemos uniformes a los niños cada año para ir a la escuela en enero o en febrero de cada año. Les proveemos uniformes, sus zapatos y sus mochilas también, y cada diciembre también les damos una ropa nueva y también con juguetes, y les tenemos una cena especial para Navidad. Entonces, ese es el proyecto que hemos estado haciendo durante estos 6 años, pero estamos pensando en una expansión. Queremos hacer algo mucho más grande que eso, y no solamente darle el pescado a la persona, sino enseñarlo a pescar, darle herramientas para que ellos puedan también hacer algo con sus propias manos y poder mejorar la calidad de vida que ellos tienen en esta comunidad. Ver una comunidad diferente, donde las personas, cuando vengan a esta comunidad, puedan ver que fue el toque de Dios en este lugar y que ha sido alumbrado con la luz de Cristo también. Río San Juan, todo ese río San Juan, pero aquí está. Ahí está, exacto. Yo soy maestra, tengo 24 años y me encanta educar. Entonces, lo que hicimos es que parte de lo que soy yo, ayudo a los niños con las tareas, doy clases de inglés, y también viendo o cómo buscar ayuda como para los lápices, o promoviendo la educación, o ayudándole a pensar que pueden tener una mejor educación y un mejor futuro. Me gusta tratar con niños, hablar con ellos, decirles que hay un mundo muy diferente allá afuera de Las Piedras, de los límites del basurero, de Nicaragua. Hay un mundo inmenso en donde el aprendizaje no tiene que ser simple o seco o aburrido, sino que estudiar puede ser divertido y puede mejorar tus condiciones de vida. Me gusta venir a Betel porque es bonito, porque la Isa nos ayuda a hacer tareas. Nos ayuda a hacer tareas, y la Ana, y por la comida que proponen las mamás. Nos ayudan con las tareas, nos entretenemos un poco, y también venimos a comer y nos dan estreno, nos dan para uniforme para la escuela, y nos dan cuerno para la escuela. Lo que estamos tratando de hacer en este lugar es poder cortar cosas de que generación en generación han venido, como sus padres estuvieron en el basurero, sus padres estuvieron trabajando en el basurero, yo voy a hacer lo mismo que mis padres, pero estamos tratando de cortar ese ciclo y que ellos puedan soñar ser doctores, poder ser profesores, poder ir a una universidad, que ellos muchas veces lo ven como imposible, pero estamos diciendo: es posible hacerlo, porque podemos estar con ellos en todo este camino. Hemos visto niños desde primaria, ahora están en secundaria, estamos soñando que estos niños que están en secundaria puedan entrar a una universidad, y los estamos ayudando para que ellos puedan soñar y que puedan ir a ese paso más en una universidad. Ninguno de este lugar, de esta comunidad, no han podido lograr ese paso de entrar a una universidad, pero estamos aquí para poder empujarlo a ellos y que puedan ir a esta universidad y puedan ser profesionales. A mí me gusta venir a Betel porque venimos a jugar, porque nos entretenemos un poco,
porque nos ayudan con la tarea y porque nos dan estrenos y cosas que las madres no nos pueden dar, y cuadernos y mochila. Porque la Isa lo ayuda a hacer las tareas y lo dan en estreno y lo... Ya. Nosotros empezamos a... Estábamos pensando cómo podemos hacer autosostenible, porque queremos hacer un proyecto a largo plazo y queremos poder sustentar nuestro propio comedor, nuestro propio centro acá. Entonces empezamos con este proyecto, fue el primero. Empezamos a crear pollos, empezamos con 100 pollos primero, pero después Dios nos dio más ideas. Entonces empezamos con el café que tenemos en la ciudad de Rivas, que usamos también parte de la carne de pollo acá para poder hacer nuestros productos allá, que hacemos quesadillas y sándwiches de pollo. ¿Qué pasa con el café? Que el 10% de lo que hacemos en el café viene y acá al comedor, y podemos usarlo para que podamos continuar con nuestro trabajo con los niños y con la comunidad de Las Piedras también. Empezamos hace como un mes y medio más o menos el proyecto del jardín, de hacer un huerto, nuestro huerto en Betel también. Entonces lo que sembramos primero fue tomate, y vamos a enseñar a las madres a cómo poder usar la tierra y poder sembrar y tener sus propios frutos en sus casas también. Entonces estamos tratando de hacerlo todo orgánico, tener nuestras propias plantas acá y que los niños puedan tener una mejor nutrición al recibir vegetales en sus comidas también. No ha sido todo tan bueno, pero ha sido una experiencia maravillosa. Te cambia la manera de vivir. Creo que para vivir no necesitas mucho. Con poco que tengas, con lo poco que puedas disfrutar, la manera de vivir cambia. Si vas a comprar una camisa de $50, ¿por qué la tienes que comprar cuando puedes usar una barata y puedes ayudar a otra gente? Entonces, cambia la perspectiva de vida y tu propósito en la vida. Esas experiencias cambian la manera de pensar y la manera de cómo te desarrollas como un ser humano. Entonces, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Me cambió la vida. Ya no pienso solamente en mí, sino que hay otras personas allá. Estamos siempre diciendo, estamos con las puertas abiertas para ustedes. Queremos que ustedes... Si quieren venir, pueden venir, si son voluntarios también, porque tenemos una casa, tenemos cuarto donde podemos hospedarlos, y pueden hacer voluntarios un mes, dos meses, un año, lo que sea, y poder tener lo que ustedes sepan, si son maestros, si son agricultores, si son o si no tienen una profesión específica, pero quieren venir a ser parte de esto, pueden venir. Estamos abiertos para ustedes también, porque son 50 niños que tenemos que estar, son solamente dos ahorita personas que estamos con ellos trabajando, y es muy difícil poder controlar a todos los niños, le damos de comer y todo eso. Necesitamos más manos para que vengan acá, hay mucho trabajo por hacer, es una de las cosas. Segundo, estamos buscando recursos para poder seguir creciendo. Sí queremos ser autosostenible y es nuestra meta final, pero por el momento necesitamos más herramientas para poder lograr esa meta de ser autosostenible. Y ahorita necesitamos recursos para poder continuar con la comida de los niños y poder continuar con el trabajo de la educación también en esta comunidad.